Nueva solución, Pixitrack. Hola. Hola a todos. Aurora, Vamos, vamos a podemos. empezar. Vamos a empezar, sí. Vale, pues empezamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde estoy? Sí. Ahora estamos con la presentación. Pues hoy os vamos a presentar un nuevo producto para el control en tiempo real de los vehículos frigoríficos. Es algo que nos han pedido mucha gente, muchos clientes, muchos distribuidores desde unos años y estamos muy, muy contentos de tener una solución para vender que piden muchos clientes. Estos clientes lo que necesitan es registrar la temperatura durante el transporte de mercancías sensibles y, por supuesto, comprobar la conformidad de estos vehículos refrigerados, perdón, para controlar que la temperatura es correcta. Poder reaccionar a tiempo cuando hay una superación de los límites. También saber dónde está el vehículo. Fiabilizar y certificar los controles de temperatura y ser capaz de demostrar a los clientes que las condiciones de temperatura durante el transporte fueron buenas. Tener una prueba. Y con todo eso, por supuesto, también ahorrar tiempo. La solución que ofrecemos es una solución lista para usar, donde no se necesita hacer más cosas que entregarla, que mide la temperatura a bordo de los vehículos y que avisa en caso de que se rompe la cadena de frío, con alarmas en tiempo real. Se compone de una baliza GPS, de un sensor de temperatura Bluetooth, un paquete GSM con 5 años de datos y un acceso a la plataforma de control Thermotrack WebServe, que es la plataforma cloud para el control en tiempo real. Si tenéis preguntas en cualquier momento, podéis mandar un mensaje vía el chat o como tenemos mucha gente, podéis utilizar el chat, que es muy práctico. Aquí la baliza GPS. Aurora, hemos perdido tu audio. No sé qué pasó. ¿Me podéis escuchar? Sí. Bueno, pues no sé dónde estaba. Estaba, bueno, voy a empezar de nuevo para esta página. La baliza GPS la podéis ver ahora. Es muy fácil de instalar porque se conecta en la toma OBD del vehículo, que es la toma de diagnóstico que todos los mecánicos utilizan para hacer los diagnósticos de los coches, para ver dónde puede tener problemas. Todos los vehículos desde el año 2000 están equipados con este enchufe. Es algo estándar. La baliza es compatible con todos los sistemas de navegación, GPS, Galileo, etc. Comunica de manera inalámbrica con los sensores de temperatura, con el Bluetooth. Y puede conectarse, puede comunicar vía Bluetooth con un máximo de 4 sensores Pixitem. Vamos a ver ahora el sensor. Aquí tenemos el Pixitem, lo está enseñando Benoit. Para
¿Lo puedes comparar con un botón, Benoit? Sí, subido. Eso es el termobotón a la derecha. Si podéis comprobar el tamaño, es más grande que el botón, un poco más grande, pero es muy pequeño y discreto. Tiene esta comunicación Bluetooth hasta 500 metros en campo libre y tiene un rango de temperatura igual que el 22L, que el termobotón 22L, de menos 40 a plus 85 grados, con una precisión de 0.5 grados. Como podéis, tiene una caja muy resistente, que es IP68, perdón. Que eso es muy importante porque cuando se va a limpiar los camiones con aguas fuertes, pues va a resistir en todo. No hay ningún problema para estar en el camión y en el transporte. Tiene una batería, una vida útil de 5 años y cumple con la norma EN12830, que es la norma europea para los data loggers, para el almacenamiento y el transporte de los productos congelados y frescos. La fijación, si lo puedes enseñar de nuevo, Benoit, sí. Tiene como una fijación que o se puede atornillar o se puede pegar. En el lado trasero se puede pegar con un adhesivo. Oh, bueno, como lo podéis ver, es muy sonido. Ok, entonces. Ok. Ok, para. O se pega o se atornilla. Hay una tarjeta SIM incluida que tiene 500 megabytes de datos, que corresponde a 5 años de datos cuando tomamos una frecuencia de medida de 15 minutos, de cada 15 minutos. Estos datos se pueden recargar después de los 5 años y es válido en 130 países. Vamos a ver la lista de países, que es muy grande. ¿Podéis ver? Benoit, ¿podemos ver la lista? Sí. Bueno, muchos países como España, por supuesto, pero también casi todos los países. ¿Tú puedes seleccionar un país? Sí, voy a seleccionar un país. Colombia. Todos los países en Europa, Colombia, Chile, Perú también. Y el Perú está aquí. También Kazajstán. Sí. Panamá, Perú, sí. Okay. Perú está, sí. Sí. Con la 2G, la 3G, la 4G y la otra columna que no puedo ver. Yo no puedo leerla. Pero LTE, sí, perdón. Bueno. Y esta solución, toda esta parte material, va a funcionar con la plataforma web Thermotrack WebServe, que va a permitir el seguimiento de los vehículos en tiempo real, va a permitir ver la ruta del vehículo y, por supuesto, como todos los demás equipos, como las neveras, los congeladores, alarmas por correo electrónico, SMS, notificaciones en caso de superación de temperatura, ver la curva, ver la lista de las temperaturas,
los detalles de las alarmas, recibir informes automatizados, etcétera, etcétera. Todas las funciones de ThermoTrack Web Server que propone muchas cosas para simplificar los controles. Vamos a ver una demo. Por supuesto, podéis utilizar, cada vez que queréis ver una demo, podéis utilizar el login y la contraseña demo e demo e, que llega directamente en la página en español. Pero ahora vamos a ver Pixie. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Aquí vemos que los vehículos, hay dos vehículos en el norte de Francia, en Lille, y otros dos vehículos en el oeste de Francia, en Nantes. Vamos a mirar aquí, vemos nuestros dos vehículos que están en verde. En verde, es decir, que la temperatura corresponde, está dentro de los límites. Supera. Si supera la temperatura, los vehículos están en rojo, en caso de superación alta, y en azul en caso de superación baja. Vamos a echar un vistazo en el vehículo. Oh, perdón. Details. Lo voy a poner en español. Y eso es muy interesante porque es el vehículo de Benoit y así sabemos todo lo que pasa en su coche. Aquí podemos ver por la curva de la temperatura con todos los detalles de la curva. Se puede hacer un zoom. Aquí se ve la ruta. También podemos saber dónde Benoit ha conducido. Aquí están todos los datos. El vehículo está aparcado en ProRes Plus, entonces se tomaron muchos datos. Se toman datos también cuando el vehículo está aparcado, por supuesto. La lista de los valores, como podéis ver, aparecen en rojo, cuando se supera los límites. Y en azul, se supera el límite bajo. La lista de las alarmas con la duración. Podemos ver que esta noche pues hemos tenido un poco de frío con 8 grados. Ya tenemos. Tu peux remonter la route, là, ouais. Parce qu'on a pas la route, ouais. Ouais. Et sur une autre période, quoi. Ah oui, sur une autre période. Si, ouais, si, non, pas sur une autre période, tu dézoomes un peu, tu rezoomes un peu. Je rezoome. Ouais. Ça met un petit peu de temps à arriver. Hein. Aquí se ve la ruta, pues. Y après, tu veux que je montre quelque chose en particulier? Ouais, on voit pas. Vas-y, dézoome un peu. Ouais, voilà. Donc on... Je dézoome, ouais. C'est bon. Voilà. C'est bon? Ouais. Sí. Para todos los datos, se puede elegir otro periodo de datos. Porque por defecto se ven las 24 últimas horas, pero también puedo elegir otro periodo de datos que me interesa.
C'est bon pour toi, Manon? Tu veux encore voir un Sí, détail? todo bien, todo ¿Todo bien. bien? Pues vamos a volver a la presentación. Por yo. Para ti, sí. ¿Tenéis preguntas todos? Bueno, cada vez que queréis preguntar algo, pues. Tú puedes mostrar cómo los usuarios pueden conectarse en la demo. En la demo voy en demo E. Demo. Por Sí. los usuarios. En los parámetros. Para usuarios, Pixie. sí, por ejemplo, Pixie, la página inicial por este usuario debe ser la mapa o puede ser la lista de equipos o depende de la preferencia del usuario. Por un usuario que tiene solo vehículos, es mejor de tener la página inicial con la mapa. Por un usuario que tiene también los equipos fijos y vehículos cambiar de la página inicial con la mapa el equipo. Tú puedes mostrar el inicio y ahí sí, ahí tú puedes cambiar de la página con lista a la página con equipos. Sí, aquí es la manera de ver en forma de lista y la manera de ver en forma de mapa. Se puede elegir para cada usuario, porque por supuesto en ThermoTrack WebServe se pueden crear tantos usuarios que queráis, es algo ilimitado. Y cada usuario puede tener sus propias preferencias. Ahora vamos a hablar de precio. Hemos hecho un starter kit para un vehículo que va a necesitar un sensor. Entonces, este starter kit incluye la baliza GPS, el logger Pixie Temp y el paquete GSM. Y también, por supuesto, la suscripción a ThermoTrack WebServe. Como los equipos estándares, se puede elegir entre una suscripción o anual o permanente. Hay vehículos que van a necesitar más loggers porque hay vehículos que tienen dos tipos de temperatura y van a necesitar un pixie más. Entonces, pueden elegir el starter kit con un sensor adicional. Y entonces, como hay dos sensores en total, van a necesitar dos suscripciones a ThermoTrack WebServe. Al cabo de los 5 años, hay que tomar una renovación del paquete GSM cada año. Entonces, después de estos 5 años, y hay que cambiar también el sensor Pixitemp porque tiene una duración de vida de 5 años y no se puede cambiar la batería porque es IP68 por esta cuestión de sólida, de robustad. Se tiene que cambiar cada 5 años. Aquí están los precios públicos. Aquí tenemos el precio del Starter Kit,
268 euros, está en euros. Es el precio del sensor adicional y del plano de datos GSM. Pero si se toma un starter kit al principio y una suscripción permanente, es lo que se necesita para una solución con un logger. Si tomamos este precio, si lo dividimos para tener el precio que cuesta para 5 años y cuando lo ponemos con un coste cada mes, son 8 euros cada mes para una solución con un logger. Los loggers se pueden calibrar, hay clientes que lo necesitan, se pueden calibrar como los demás sensores o termobotones, es de la misma manera. Tenemos dos tipos de calibración. Y aquí están los precios. Lo que hace un coste muy bajo comparando con otros tipos de sistemas de la competencia. La ventaja de la solución es que es una solución dedicada a la cadena de frío y es diseñado para los responsables de calidad de las industrias alimentaria y farmacéutica. No es algo muy industrial o que se dedica a las personas del mantenimiento, como se puede ver en la competencia. Hay sistemas muy complicados, sobre todo para instalarlo, porque aquí estamos en una solucionista para usar, que no necesita competencias particulares para instalarse. No hay cables. Bueno, estamos en una solución también conforme con la CFR 21 parte 11. Esto es muy importante para la industria farmacéutica. Y bueno, eso lo hemos dicho. Y también el hecho de que el paquete GSM es incluido, el cliente no va a necesitar que comprar otro paquete GSM, que comprobar los precios, no tiene que buscar nada más porque todo está incluido. Entonces es fácil de vender y es muy cómodo para el cliente final también. Y por supuesto tenéis todas las funciones de ThermoTrack Web Server que le gusta a la gente, como el hecho de ver directamente si hay una superación o no, si el hecho de poder recibir informes, el hecho de poder exportar los datos a Excel o mandar en PDF, todas estas funciones que facilitan la vida. Y última cosa muy interesante es que se pueden imprimir una etiqueta con un código QR que se puede poner en la parte trasera del vehículo y así cuando se escanea el código, pues se ve directamente la temperatura. Y eso es muy, muy práctico cuando se entrega. Por ejemplo, cuando se entrega el producto, que se quiere comprobar la temperatura inmediatamente, eso lo podemos hacer. Si queréis probarlo con el código que tenemos aquí, lo podéis ver. Lo hago al mismo tiempo. No, ouais. Okay. Se ve la temperatura inmediatamente. Y si hago clic. Todos podéis también escanear el código de la presentación.
También También por el conductor es muy fácil de tener un pantalla con la temperatura de su vehículo. De su vehículo. tiene la temperatura del vehículo en su bolsillo, porque lo puede comprobar con su teléfono. La última página aquí, podréis descargar la página que explica la solución del Pixie Truck, que está en nuestra página web. También el folleto en PDF para mandar a los clientes. La ficha técnica del Pixie Temp, del sensor. Todas las características. Y la ficha técnica de la baliza GPS. Todo está en la página web, pero también os vamos a mandar esta presentación y los precios distribuidores de la solución. Okay. También para por los clientes que tienen también equipo fijo con la Thermotrack Web Server, el precio puede ser más baja depende del cantidad. Sí, con el descuento por cantidad, cuando más se pide, cuando más se tiene sensores que controlar, el precio baja mucho, sobre todo con la plataforma, con el precio de la suscripción. Entonces, si hay un cliente que ya tiene, que quiere controlar sus equipos fijos en su empresa, como los congeladores, las neveras o cualquier equipo fijo, y además quiere controlar los vehículos, la solución va a ser aún más barata. Y muy interesante porque en la plataforma se puede centralizar todos los datos de todos los equipos controlados. Sí, también. Aurore, una pregunta. Has dicho que además del Start Kit, nos das el precio de un sensor adicional. ¿Cuántos sensores pueden estar conectados a una baliza como máximo? Cuatro como máximo. Cuatro. Sí. Gracias. Bueno, pues mantengamos el contacto. Para cualquier cosa, sabéis que estamos aquí. Si tenéis más preguntas luego sobre el producto o si queréis echar un vistazo a la plataforma, si tenéis preguntas sobre la plataforma, también nos podéis contactar sin problema. No podemos vernos físicamente, pero tenemos muchas herramientas para daros sobre los temas técnicos y comerciales también. Aurora, ¿me oyes? ¿Sí? Aurora, Sí. soy Vanessa de Bioser. ¿Nos Hola, pasarás la Vanessa. presentación? Sí, por supuesto. Os vamos Vale. a dar la presentación y los precios distribuidores. Muy bien, gracias. De nada. Y la video de la presentación. Ah, ¿la tienes? Sí. Okay. Preguntas que tenemos de otros clientes.
Après 5 ans, comme... Después de 5 años, sí, reemplazar el ping system y la conexión GSM. ¿Soy claro, Aurore? Oui, 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 t'as dit dans 5 ans. Ok, ok, très bien, ok. No soy seguro cuando yo hablo español. Pero sí que es muy majo cuando habla español, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ok. ¿Otras preguntas? ¿No? Ok. ¿Cuál es el rango de distancia del sensor Pixie? Ah, ok. ¿El rango de distancia? La distancia máxima entre la baliza y el Pixie. Sí. 500 metros. Sí, sí. 500 metros. Campo libre. Sí, pero en el vehículo es 60 metros en el vehículo. 60 metros, ¿tú querías decir, Benoît? Sí, sí, sí. 60, sí. Sí, sí. Dentro del vehículo, sí. ¿Qué sucede en lugares donde haya señal GSM? ¿Qué sucede en lugares donde ya señal GSM? La question en français, c'est? Où il n'y a pas de signal GSM, c'est ça? Si, si, si. Quand en ce cas, el vehículo va a. Le véhicule, il ne reste pas au même endroit, donc au bout d'un moment, il récupère le signal GSM. Si, el vehículo no se queda en el mismo lugar, entonces hay un momento donde va a recuperar la señal GSM. Mais en ese caso, no tenemos la conexión con el Pixie. La frecuencia de medición es de 15 minutos. Pero los datos sí pueden registrarlo o sí pueden ver posteriormente. Tu vois le chat, Aurore? Non, attends, je vais me déconnecter du... Oh. Oui. Alors... Je ne vois pas le chat. Okay. Je n'arrive pas à voir le chat. Pero los datos sí quedan registrados y sí pueden ver... Posteriormente, sí, sí, los datos se registran en la plataforma. Como habéis podido ver, podemos seleccionar el periodo, un periodo anterior, los datos se quedan, sí, sí, archivados. Ce qui demande, quand il n'y a plus de signal, est-ce que on perd les données ou alors est-ce qu'elles sont enregistrées et envoyées quand on récupère le signal? Elles sont enregistrées et sont envoyées plus tard. Sí, para la pregunta de los datos se registran cuando, si se pierde la señal, los datos se registran y se mandan luego. Muchas gracias. Okay.
Ok. Ok. ¿Otras preguntas? La batería, el señal GPS, GSM, los precios. Y a Nathalie qui demande si hay una mémoire interna. Sí, 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 sí. Dispositivo GSM tiene una memoria. Por ejemplo, es posible de programar que con una medición cada las 15 minutos y un envío cada hora, por ejemplo. Entonces, sí, tiene una memoria. Sí. Marta de Perú, la capacidad de un registrador, ¿hasta cuándo equipo puedes verse? Aura. ¿Hasta cuándo? Pardon. Faut que tu regardes le chat. Hein. Mais j'arrive pas à le voir, le chat. La capacidad de un registrador, ¿hasta cuándo equipo puede darse? Quantos, je pense que c'est combien d'équipements on peut mettre par. Es un registrador para un equipo, lógicamente. Entonces, un GPS puede conectarse con 4 Pixitemp no tenemos una límite de conexión de GPS con la plataforma. Puede ser más que un nombre ilimitado de conexión. Los registradores no cuentan con indicador ahora tiempo real. Oh, dans ta barre en bas, tu as un truc où c'est marqué chat. Il faut que tu cliques dessus. Ok. En bas, marqué chat. Ok. Et puis tu descends avec avec ta molette de souris pour voir les questions en bas. J'ai la barre qui s'est mise en haut et du coup, je ne peux pas faire tout ce que je voulais. Verlo inmediatamente se puede ver o con el teléfono se puede ver inmediatamente. Entonces, no hace falta tener un indicador realmente. Une autre question, du coup. Le software de lecture, donc je pense que c'est ThermoTrack, sur combien de véhicules il peut être appliqué? Donc, c'est illimité, je pense. Sí, la plataforma puede tener tantos loggers en la plataforma que quiera, no hay limitación en la plataforma de número de loggers. ¿Es que el QR code a un coût adicional? No, los códigos QR son gratuitos. Cuando vas en la. En la plataforma hay una parte QR code y se ve todos los QR codes de todos los equipos. Selecciona lo que os interesa y se puede imprimir y pegar. Es gratuito para todos los tipos de equipos, que sean fijos o... Al fin del menú de ThermoTrack WebServe. Es un menú descargar y puedes
descargar todos los códigos en una página PDF todos los QR código para cada vehículo. Sí. Sin costa. Sin coste. Coste. Italiano. Okay. Ça y est, j'ai récupéré le chat. Sí. ¿Alguna preguntas? Sí. Ok. Bon. Ok. Muy interesante. Preguntas. Sí, muchas preguntas muy interesantes y se nota que habéis sido muy atentivos. Sí, bueno, wow. Pues muchísimas gracias por estar hoy, por su tiempo y como os hemos dicho, estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de soporte para la venta de este producto y de los demás y esperamos poder desarrollar las ventas con este nuevo producto. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias, Aurora. Gracias por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Feliz tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un placer. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Okay.